muchas gracias. Sí, gracias. Buen día. Pues sí. ¿Cómo ves? Entonces yo le dije que... Pues, ¿ya se lo dijiste? ¿Ya? ¡Oh, las no firmas! Sé. ¿Un módulo de firmas? Sí, sí, ¿quiere firmar? Solo necesitamos su credencial de lector. ¡Ay, aquí tengo la mía! Perfecto. Sí, préstamelo para que por yo también fin pueda apoyarle a firmar, ¿no? Sí, pues es que ya me urgía firmar contra este tirano presidente que quiere coartar nuestra libertad de expresión, oye. No. Este es módulo para México Libre. Es para firmar por el partido de... Creo que están un poco confundidos. En realidad, esta es la campaña por el juicio a los expresidentes. ¿Cómo? Es una consulta que necesitamos el 2% del padrón electoral equivalente a más de 1,877,000 firmas para poder hacer posible esta consulta ciudadana. Tú eres Alina Duarte. Así es. Y tú eres Ariadna Baena. Sí. Pues a ver, yo no firmo eso. No, por México Libre. Alta bien. Vengan. Vamos a platicar, a ver. Vamos a platicar eso. Por favor, bienvenidas a la guerra. Qué gusto conocerlas, por ya, ya que estamos en sana distancia. Sí, ¿ya vieron? Sí, así que no, para que no digan. Los podemos quitar aquí. Ya las veo mejor. Ya nos reconocemos. Oigan, pues bienvenidas a Chamuco TV. Sí, muchas gracias por queremos la que nos platiquen toda la historia, cómo fue esto. La verdad es que ya no podemos firmar, no solo porque yo no quiero firmar por eso, sino por México Libre, sino porque ya terminó el plazo. Y sí lograron juntar las firmas. ¿Cómo surgió esto? ¿De dónde nació? ¿Cómo fue que se involucraron ustedes y cómo nació todo esto? Pues bueno, lo hemos dicho como Omar y yo en otros espacios de que pues en como realidad 500 esta... veces. Sí, no, pero que en realidad este clamor o esta parte de tener justicia viene desde mucho tiempo atrás y es una consigna en muchas marchas y concentraciones. Entonces, lo que ahora pasó es decidirlo hacer por una vía legal, es tratar de jugar ese juego que siempre nos han dicho de, pues bueno, si ahí están las leyes, pues adelante, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, y pues conocemos a Alina de ya hace tiempo, es una periodista independiente que siempre ha estado ahí detrás de, pues de la crítica hacia los medios oportunistas, como ahorita lo están haciendo, ¿no? Y con Omar hemos coincidido en varios espacios ahí en la lucha estudiantil y en general, o sea, somos personas de izquierda que nos encontramos en no solo uno, en todos los espacios porque queremos un cambio, ¿no? ¿Pero ustedes se organizaron? Porque decían que era cosa de Morena o cosa del presidente. No, en realidad a mí lo que me llama la atención es este anuncio que ellos hacen a través de redes sociales y yo digo, yo no tengo duda alguna de que esto tiene que avanzar, ¿no? O sea, creo que nos sentimos interpelados muchos y muchas desde el momento uno, escuchar voces tan legítimas como la de Ariadna, como la de Omar, que realmente representan ese México que durante varios sexenios, por acción o omisión, hicieron perpetuar la impunidad. Entonces, justamente yo a Omar, siendo pues periodista, lo conocí, Ariadna también dentro del activismo, y creo que también era un llamado muy generacional, ¿no? De ser esta generación de cambio real y de decir, ya basta, ¿no? O sea, que se abre cierta brecha democrática en este país, y yo a través de redes sociales les dije, sí, yo, y nos pusimos de acuerdo. Entonces fue que se genera este llamado comité promotor, que nunca fue anunciado formalmente, por la vía de los hechos ocurrió, Epigmenio Ibarra también por Twitter se sumó. Y dijo, como yo me sumo a este llamado de Omar y de Ariadna, y fue así que nos pusimos en contacto, ¿no? Empezamos, y también Citlali Hernández, la senadora, dijo a título ciudadano, a mí me representa esto y yo voy a sumarme. Entonces, pues básicamente fuimos nosotros, también participó Damián Alcázar, como en mayor o menor medida que lanza este mensaje, tal vez no tan involucrado día y noche como otras personas, pero de lo que se trataba era justo no ser una dirigencia, sino un catalizador de todas estas demandas. Y es así como pues nos juntamos y pues ya nos hicimos familia en las últimas semanas de estar día y noche juntos y juntas, y fue así, ¿no? O sea, no es mentira, y también es muy de oportunistas decir que esto es un ejercicio de Morena, porque dentro de las narrativas no se concibe que no haya un esfuerzo ciudadano popular, y que incluso también la movilización responde a que Morena no estaba respondiendo. Entonces minimizar que Morena es todo este ejercicio y los encabezados de Morena no logra las firmas, Morena esto, Morena el otro, o sea, es nuevamente esta réplica de atacar al enemigo electoral, atacar al enemigo del gobierno, etcétera, cuando en realidad éramos mujeres, hombres de a pie, los que estábamos haciendo esto posible, y que bueno, ya adentraremos en los detalles, pero que este llamado tenía tal legitimidad,
tal fuerza que incluso yo dudaría que hubiese pasado lo mismo si fuera un llamado explícito de Morena. Uh-huh. Entonces, la gente también respondía a esa ausencia de un partido, de una dirigencia, y también a la ausencia, pues, presidencial de tomar las riendas en el asunto, que después lo anuncia, dado que pues la gente se está movilizando, pero creo que es una lectura o muy cínica o muy oportunista, muy golpeadora, pero totalmente, y no me queda duda de ello, muy errónea, ¿no? Es que precisamente estas personas, estos grupos, estos medios, y ustedes no nos van a dejar mentir, les encanta minimizar la movilización de la sociedad civil cuando se organiza, cuando actúa, cuando trabaja, mucho mejor que cualquier partido político, mucho mejor que cualquier institución. Y este es el mejor ejemplo. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿qué les decía la gente cuando llegaban con ustedes así? Es que, ¿sabes? Me parece absurdo cómo se les critica, y hasta les llegaron a decir el milagro de los... ¿no? Brotaron firmas. Cuéntenos así con detallito, a ver, no sé, una experiencia de... Pues muchas personas se acercaban preguntándonos si esto iba a pasar o solo era una firma más que estaban dando como en cualquier otro momento, que se acercaban y ponían mesitas aleatorias y al final no resultaba en nada. Siempre era como de, bueno, ¿y esta vez va a ser real? Y nosotros contestábamos firmemente que sí, porque habíamos hecho el procedimiento ante el Senado y sabíamos que de una u otra forma íbamos a conseguir las firmas porque había mucha participación. Nosotras con Omar estuvimos en la mesa de Zócalo y ahí solamente juntamos más de 10,000 firmas. O sea, una mesa de un montón de mesas que hubo en Zócalo. Claro, llegaron a ver hasta sí. 6 mesas en el Zócalo y solo en la nuestra juntamos más de 10,000. Entonces, pues las personas se acercaban justo a preguntar eso. También nos contaban las experiencias. Algunos de ellos que residen del norte del país o del sur del país se acercaban a contarnos como de, es que yo entiendo lo que tú dices sobre el desplazamiento forzado porque yo tuve que moverme de mi estado a otro espacio donde me tratan de la chingada. Perdón, pero bueno, o sea que igual pero lo siguen viendo. Chingada, pues, sí. Ajá, y justo es eso, ¿no? Y dicen, pues yo quiero firmar porque de verdad necesito que se haga justicia y no es porque quiera regresar en este momento a mi estado, sino porque las personas que se quedaron allá merecen tener un poco de tranquilidad. Y así, o sea, cada uno desde el tiempo que nos hablaba o la generación de la que nos hablaba, pues era recordar todo lo miserable que fueron estos expresidentes y siguen siendo, porque, exacto, pues sí, Calderón por ahí todavía estaba escribiendo algo de nosotros, como mofándose. Ajá, sí. Sí, y yo creo que también lo importante de esto que dice Ari es la parte multigeneracional, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me identificaba con una generación joven, pero cuando vi a la generación de Ari dije, no, ya no soy tan joven, ¿no? O sea, eran los que tenían mucho más energía, como que los que estaban ahí al pie del cañón, día y noche, 24/7, iban, se dormían y regresaban, ¿no? O sea, era esa experiencia. Pero la parte de las anécdotas, o sea, yo primero no tenía tan presente el tema, por ejemplo, de lo que fue la guerra sucia en este país. Y la gente decía, no sé si firmar o no, porque qué tal que vienen y nos desaparecen. Pero era una constante, no era como sí. que fuera uno o dos comentarios. O sea, fue la constante. La guerra sucia de los 70. Claro, era gente mayor de 50, 60 años que decían, y si estos datos caen en manos erróneas, no nos va a pasar nada. Y lo decían con tal seriedad que se te enfriaba la piel. Sí. La otra es todos nuestros connacionales en el exterior que a través de redes sociales me mandaban todos sus recibos de que ya habían invertido ciertos dólares o en Europa ciertos euros para mandar 1, 2, 10, 60 firmas, ¿no? Y que se entiende, porque al final son los desplazados de todos estos sexenios, víctimas de la violencia de Estado, de la violencia económica, y que claro que hay una sed de justicia acumulada en todas las latitudes. Entonces, era brutal, totalmente. Uy, pues necesitamos escucharlas más, pero tenemos que irnos a un corte. Vamos con Cintia Bolio, con La Chamuca, y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿sabías tú que la caricatura política es tan relevante que es objeto de estudio en la historia del arte? Hoy te hablaré de Louise Christine Larsen, especialista nacida en Dinamarca. Louise vive y trabaja en la ciudad de Copenhague y desde la adolescencia ha convivido con el gremio moneril. Ella estudió historia del arte y su amor por el cartón político inició a los 18 años, en la universidad, cuando catalogó 6,000 obras del caricaturista danés Hans Bendix en la Biblioteca Real.
Ahora es cofundadora de la colección especial de cartones de esta institución. Su trayectoria profesional es amplia. Es autora de varios libros, curadora en el Museo de Arte de Bailey, el Museo Stormpy, el Museo de Arte de Dinamarca y realiza proyectos con asociaciones gremiales de Europa, Asia y África. En 2015 recibió el premio Sbars Legate, otorgado por mis colegas de la asociación Danske Blattliner. Louise nos comparte su visión humanista y extensa cultura en su blog cartuniana, La Casa de la Caricatura, desde 2011. Para ella, un gran cartón político combina el pasado y el futuro con nuestro presente, y elige en cada entrada una obra para hacer una reflexión sobre la crítica y el humor a través de este arte. He de compartirte también mi admiración por el compromiso de Louise al otorgar espacio y voz en cartuniana a colegas perseguidos y censurados en países como Sudán, Ecuador, Siria y más. Visita cartuniana, blog de virtud enciclopédica con un amplio catálogo de cartones del siglo XIX al XXI, entrevistas y los comentarios de Louise sobre estilos y momentos políticos satirizados por colegas, hombres y mujeres del mundo entero. Gracias, Louise Christine Larsen, por compartir tu trabajo con Chamuco TV. En nuestro país, incluso las firmas se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. La física cuántica ha documentado que, en México, hasta procedimientos democráticos, como la recopilación de firmas para causas políticas, transitan en universos paralelos. En el México de la libertad, resulta casi imposible reunir firmas. Prueba de ello es el Partido México Libre de Margarita Zavala, una mujer independiente con carrera política propia que, por mera casualidad, está casada con el expresidente Felipe Calderón. Pues resulta que, para conseguir su registro, México Libre tenía que afiliar a 250 mil personas, pero no pudo reunir las firmas necesarias en más de un año de trabajo. De hecho, en el universo de la familia Zavala Calderón se registró un fenómeno que la física cuántica no ha logrado explicar, y es que con frecuencia en un solo domicilio se registraron cientos, a veces miles de firmas. Algo similar había ocurrido en 2018, cuando Margarita, en su intento por llegar a la presidencia, presentó 489 mil firmas de ciudadanos que no estaban en la lista nominal, 200 mil fotocopias, 432 firmas falsas y casi 7 mil documentos no válidos. En contraste, en otro universo, el de la dictadura populista soviética de México, reunir firmas para una causa no resulta tan difícil. Los ciudadanos que pedían juzgar a los expresidentes tenían solo 15 días para reunir 1.800.000 firmas solicitando el juicio. Todos los analistas y los físicos cuánticos señalaron que reunir ese número de firmas en plena pandemia y en 15 días era absolutamente imposible. Sin embargo, la gente se movilizó y recolectó 2.7 millones de firmas, casi 800 mil más de las que se necesitaban. Los periodistas del viejo régimen pusieron en duda que se hubieran juntado tantas firmas y algunos dijeron, con ironía, que parecía que las firmas habían salido de la nada y que eso parecía un milagro. Sin embargo, las cajas de firmas están allí, en el Senado. De inmediato, el México de las Libertades denunció que eso era una maniobra totalitaria y Felipe Calderón anunció que era un perseguido político. Sin embargo, en nuestro universo hay pruebas de que Felipe Calderón fue el que metió a la cárcel a Jesús Lemos Barajas,
al general Tomás Ángeles de Aguajare y a Javier Herrera Valles por denunciar los nexos de García Luna con el narcotráfico. ¿Será que la recopilación de firmas se mueve en universos paralelos? ¿O es que las causas sí importan? ¿Será posible que los mexicanos estén hartos del narcoestado y la impunidad? ¿Felipe Calderón es perseguido injustamente o fue un perseguidor injusto? ¿Sería el esposo de Margarita Zavala un preso político o simplemente un político preso? Pues estos fueron los universos paralelos del Fisgón y seguimos aquí platicando sobre este mismo tema de las firmas que se acaban de recopilar. Estamos con Arina Duarte y Ariadna Baena. Yo quería hacerles dos preguntas que tienen que ver entre sí. Cuando se estaba acercando ya la fecha límite, que fue el 15 de septiembre, ¿ustedes creían que no iban a lograr el número de firmas? Esa es una. Y otra, ¿se logra este número de firmas? Pero empiezan, ¿qué sintieron ustedes cuando empezaron a ver al otro día, en primera plana, en Reforma, que estaban cuestionando la legitimidad de su trabajo? ¿No? Si nos pudieran contar estas dos claro. cosas, ¿no? Sí, pues... ¿Sí sentían que no iban a lograr las firmas? Justo el fin de semana previo, bueno, los días como jueves, viernes, estuvimos platicando como un poco de que probablemente no nos daría el tiempo para pues poder concentrarlas, porque al final, como hicimos el llamado a la ciudadanía, pues también entendíamos que no era un momento en el que ellos podían gastar tanto para poder enviarlo hasta la Ciudad de México. No, no es un gasto también mínimo. Porque va a ser un llamado que básicamente en redes sociales, porque sí, no, redes sociales y canales de YouTube. No, eso fue, los grandes medios corporativos jamás aparecieron, nada. Y se aparecieron a tomar fotos, fue muy pocos medios los que realmente estuvieron haciendo crónicas, demeritando, o sea, unas muy decentes, como Pie de Página, que hizo una narración increíble, pero otros tantos simplemente como están ahí, ¿no? Y ese es el desprecio, pues, del pueblo que se termina reflejando. Sí. Pero sí, o sea, cuando llegamos a ese punto era, ¿qué vamos a hacer si no se juntan? Pues bueno, 500,000 de firmas no está tan mal, ¿no? O sea, como también tratando de arropar el ejercicio ciudadano que al final impulsamos básicamente redes sociales. Pero de repente cuando llega ya, yo creo que el domingo fue el punto clave que empezamos a ver cómo empezaban a llegar la gente que nos había hecho caso, porque así se lograron con la gente descargando de la página que habíamos anunciado el formato, fueron y las llenaron con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, con quien sea, y el fin de semana, el domingo específicamente, empezaron a llegar. Trajimos 1,000 firmas de no sé dónde, trajimos 1,000 firmas y así empezaron a llegar los sobres, y de repente el domingo ya, sí, el lunes fue una cosa muy loca, porque era ya, o sea, nos quedábamos viendo todo el tiempo y era como, ¿qué está pasando? Y cajas y cajas y cajas. El lunes 14. El lunes 14, sí. La gente empezó a llegar y claro, empezaron a llegar y se desplazaban desde la terminal de autobuses, eso es lo que estaba pasando. Algunos otros desde el aeropuerto, pero así fue como llegaron las firmas, y de repente era como venimos de la Sierra Norte de Puebla a dejarle 100,000 firmas, venimos de no sé qué, y expresando también todo lo fuerte que fue juntarlas, ¿no? Todo este tipo de experiencias, la ausencia de un partido que tampoco les está respondiendo y que ellos querían hacer justicia. Entonces ahí fue cuando nosotros llegó un momento donde dijimos, no sé qué va a pasar aquí. Yo estaba tratando, incluso esa noche dije, bueno, voy a descansar unas 2 horas, me puse a hacer el trabajo que no he hecho en 2 semanas. Estaba yo en la banqueta, ¿no? Trabajando con mi computadora, y de repente dije, bueno, a las 2 de la mañana yo entro en este relevo porque seguramente la gente se va a ir. Estábamos en una casa ahí en la colonia Roma, y yo dije, bueno, vamos a hacer el turno de madrugada. Estábamos muy conscientes de que éramos el turno de madrugada. 2 de la mañana y seguían las 80 personas foliando, seguían las 80 personas separando, que si los formatos de, porque hay que decirlo, ¿no? También al final personajes como Mario Delgado decidieron emprender su esfuerzo a pesar de que le hicimos el llamado a que se sumara y dijo que no. Entonces lo único que generó fue que un montón de gente estuviera juntando firmas con el formato erróneo y tuviéramos a las 3 de la mañana que estar separándolos porque esos no podíamos contarlos. Entonces la gente jamás se fue, dieron las 6 de la mañana, la gente no se iba, seguíamos foliando, y fue cuando dijimos, ya la superamos, o sea, ya no
hay duda, son más de 2 millones. El tema es cómo vamos a acabar. Entonces fue cuando empezó la desesperación, porque las foliadoras, la gente no daba, no descansaba, no se iban, o sea, mientras estaban comiendo seguían foliando, y ese es el trabajo que demeritó todo este tipo de medios corporativos, diciendo que aparecieron las firmas cuando dijimos N cantidad de veces de que no había forma de contarlas en tiempo real. Una vez más, no es sorpresa, pero estos medios terminan respondiendo nuevamente a la lógica, pues abiertamente de genocidas, ¿no? Porque lo único que están haciendo es demeritar el trabajo popular de millones de personas que están pidiendo justicia por sexenios que violentaron de mil y un maneras, ya sea por corrupción, ya sea por violencia explícita, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, Acteal, Ayotzinapa. O sea, la lista era tan infinita y la gente estaba en esa, ¿no? En esa misma lógica que nosotros, y que vengan con estas portadas es un insulto realmente al poder popular, al pueblo que justamente ya no consume esos medios de comunicación. Entonces, pues para nosotros es como están, ya acabaron su tumba hace mucho, pero ahora insisten, ¿no? En seguir con la pala ahí diciendo, uh-huh, miren, no nos importan, y ahí está, ¿no? Jamás se pararon a documentar, sabiendo que nuestros mensajes directos están abiertos en todas nuestras redes sociales, sabiendo dónde estábamos, sabiendo que dimos conferencias de prensa invitándolos a que fueran a foliar, ¿no? A que fueran a documentar. La gente llegaba y decía, tengo 2 horas de mi tiempo, díganme qué hacer, ¿no? Sabían la dirección en donde estábamos, y también a forma de broma decíamos, fue tan fácil que nos envenenaran a todos, porque la gente que sí quería colaborar nos mandaba comida, nos mandaba agua, y claro, jamás hubo la idea de nos van a envenenar, pero nos comíamos todo lo que nos mandaban. Ahí estábamos, no, y los ideas, medios jamás no estuvieron. No les, yo también pensé lo mismo, me asusté. Sí, es que hay gente muy, muy malita de la cabeza. Y bueno, y la pregunta cabe, ¿se acercó gente con malas intenciones en algún momento? Sí. Pues ahí en el Zócalo, ¿sí? Sí hubo personas. Bueno, el primer domingo que estuvimos, pues fue una concentración de Frena. Entonces se quisieron acercar a querer provocar, a querer como entrar en una riña ahí con nosotros, y era como de, señora, señor, si usted no quiere firmar, no tengo por qué discutir con usted un tema que obviamente no le interesa. Exacto. Entonces ellos querían insistían, y era como de, pues al final le dijimos a los policías, nos están aquí molestando. Y en otros momentos se acercaron personas igual con sus cubrebocas, con esto de Frena, escupiéndonos, y eso nos pareció de verdad, claro, muy grave, porque claro, estamos en una emergencia sanitaria. Y, sí, entonces escupían. ¿Qué? Y pues agredir, ¿no? Como si a nosotras nos veían con una blusa de tirantes, es como de andana y exhibiéndose, sí. O sea, en una lógica, sí, fue muy violento eso. A los compañeros en más de una ocasión les decían como ya cálmense, y ellos empezaban con una suerte de lógica homofóbica, era brutal, ¿no? Y también hay que decirlo, se sufrió represión también por esto, que no fue visibilizada en ningún momento. En el caso de Jalisco, les quitaron y amedrentaron a los compañeros que estaban juntando firmas, también en Matamoros, en San Luis Potosí, que vaya coincidencia, no necesariamente son gobernantes que se caractericen por amar la democracia, ¿no? Entonces, eso sí ocurrió, nos quedó claro que hubo ahí también ataques, hubo a quienes no les dejaban poner sus mesas, o que los violentaron directamente, ¿no? Los golpearon, les arrebataban su material, y eso tampoco se documentó. Entonces, sí, fue un discurso muy violento, y esta gente de Frena, que está tan confundida, por decirlo menos, que hubo 3 señoras que, aunque estaban atacando como la consulta y el gobierno, y nosotros como, bueno, está bien, nos daban su credencial para firmar. Y era como, ¿qué? ¿Verdad? Sí, o sea, sí, era gente. Es que sí hay una desinformación como, bueno, y confusión, ¿no? Como que se valen mucho de eso, de... ¿Pero pasó? Sí, pasó. O sea, y no fueron las únicas. En otros espacios también fue como de las personas que nos están atacando todo el tiempo vinieron a firmar. Y fue como, pues, ¿no a uno? ¿Seguros? Sí, pero sí sabían lo que estaban haciendo. Sí, yo vi un video de una señora, porque no dejábamos que firmaran. No entendía, claramente no estaba entendiendo lo que estaba pasando, y creía que le estaban copiando el número de la credencial del elector para hacer mal uso de él. No, pero la gente claramente de Frena teníamos unos carteles enormes que decía juicio expresidentes, y que incluso nos decían, y este presidente también, y nosotros, bueno, ya se le quitó el fuero, pero pues sí, va a ser expresidente. Pero es que, eso, Berta, con una pregunta. Mucha gente no entendió, y aparte abonaba a este no entender algunos medios de comunicación o de descomunicación que confundían todo a propósito, ¿no? Y entonces decían, es que la justicia no se somete a consulta, ¿no? Y no entendían realmente, muchos no entendieron las firmas para qué eran, ¿no?
¿Para qué eran las firmas exactamente? Sí, en realidad yo creo que mucha gente lo que creía es que esa era la consulta, ¿no? Y les decíamos, sí, no, que, aquí está la pregunta. Y que eran culpables y que... Sí, y fue un ejercicio muy de memoria histórica, pero también muy pedagógico, ¿no? Uh-huh. De decirles, miren, estamos aquí, se abre un nuevo mecanismo, que es un mecanismo muy subestimado todavía hoy en día aquí en México, mientras en América Latina y en otros espacios la consulta popular se entiende justamente como una herramienta de poder popular. Uh-huh. Aquí no hay todavía ese debate, entonces tenías que sumar ese debate con el debate de esta derecha y progresía liberal, demeritando todo un ejercicio ciudadano, de descontento, de memoria histórica, de reparación de los daños, y sobre todo lo que nosotros todo el tiempo estábamos diciendo es abrir todas las brechas posibles para establecer garantías de no repetición. No nada más era el hecho de, bueno, ya pasó, y no, es como no, y tiene, no tiene que pasar. Entonces había gente que insistentemente decía, pero es que este gobierno, y yo es como, y si este gobierno, justamente por eso yo me sumé al llamado de Ariadna y Domá, si este gobierno lo hace, es que yo no voy a quedarme callada, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no. Justamente es esa la lógica de no repetición, impunidad, nunca más. Entonces, mucha gente creía que ya estará la consulta y decía, ¿y va a haber otra consulta para decir qué les vamos a hacer? Es una constante. Sí. Si al paredón, si al... O sea, y todo el mundo era como... Pero claro, hay una rabia de hace tantas décadas, y esa es la parte de subestimar. Es como los derechos no se consultan, está bien, pero tampoco puedes poner en juicio un esfuerzo tan masivo donde en 15 días, en menos de 15 días, juntamos 2.5 millones de firmas y hasta la fecha yo no dudo que sigan llegando a Tepeji 14 un montón de firmas que se quedaron en el camino, otras tantas me siguen llegando a través de redes sociales, no las puedo llevar por la pandemia. Y eso es brutal. Gente que no había salido en 6 meses durante la pandemia salió a firmar, ¿no? Sí. Adultos mayores que dijeron y llevaban su propia pluma, se bajaban del auto, se bajaban del taxi, firmaban y se iban. Eso ocurrió, ¿no? O sea, eso estaba pasando, la gente no supo leer históricamente este momento, lo demeritó, lo subestimó y les está explotando en la cara tanto a los medios de comunicación como a esa derecha, ultraderecha y progresía liberal que desestimaron que esto se trataba de un acto de sed de justicia y, e insisto, ¿no?, de reparación de los daños y también de establecer el nunca más. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, ahora, bueno, adelante, ella es la que sabe más. Bueno, en este momento pues toca mucho defender el proceso que las y los ciudadanos pues participamos, porque pues justo está toda esta... discurso demeritando, invisibilizando, haciéndolo pequeño y a un lado, nos toca en este momento defenderlo, sí, pero también no soltar los espacios donde estuvimos. Cada mesa que se levantó en el país o en Estados Unidos o en Europa es seguir ahí, porque tenemos que seguir haciendo colectividad y comunidad en torno a seguir informando sobre qué es el juicio expresidentes y cómo vamos a seguir pues participando no solo en este tema. Hay un montón de temas todavía en los que tenemos que estar presentes y tenemos que organizarnos. Excelente. Oigan, yo quisiera volver un poquito a este tema del desprecio que hay a la gente. De estos sectores, de estos políticos tradicionales, medios tradicionales, gente que estuvo en el poder durante décadas y que nunca entendieron a la gente y siguen sin entender a la gente y la menosprecian. Tú, Alina, tuiteaste algo así de que una de dos, o no entienden a la gente o no quieren entender. Y yo decía, es que es todo, no entienden, no dijiste... O no entienden o no se acercan a la gente, o la desprecian. ¿Menosprecian a la gente o solo decía, no entienden? Bueno, es que es como es ambas. Precisamente como la desprecian es por eso que no entienden. No entienden a la gente organizándose, no pueden entender que la gente sin necesidad de un partido político, sin necesidad de un liderazgo único, puede organizarse y lograr esto. Eso que ellos no logran, sí. ¿No? Es que tienen semanas y semanas meses para juntar firmas, no logran. La gente lo puede lograr organizándose, ¿no? Sí, yo creo que específicamente en el tema de los medios de comunicación, yo he insistido mucho, ¿no? A veces se me critica mucho porque es como, o eres activista o eres periodista. Y es como, pues estoy con el pueblo, y si eso es ser activista, ¿no? Pero nadie critica cuando la derecha está haciendo propaganda para toda la oligarquía, la burguesía, para todos los empresarios. Eso sigue siendo periodismo, ¿no? Entonces, no les cabe en la cabeza que tengamos una narrativa de defensa de lo popular, pero que también estemos en las calles, ¿no? Uh-huh. Y que estemos demostrando la legitimidad de este tipo de ejercicios populares, que estemos en las calles demostrando la masividad de la exigencia de sed de justicia y que también no les cabe que no todo es Andrés Manuel, ¿no? Hay una obsesión brutal por Andrés Manuel y si Andrés Manuel dice, o sea... Esta fue la encuesta del presidente. Es como el Reforma viene y le pregunta a Andrés Manuel
de las firmas cuando estuvimos 2.5 millones de mexicanos en las, más de 2.5 millones de mexicanos organizados en las calles diciendo estamos aquí, vengan a ayudarnos, van y se plantan y dicen Andrés Manuel, ¿tú qué opinas? Es como, o sea, de verdad, ¿no? Hay una obsesión brutal por Andrés Manuel y lo que nosotros estamos diciendo insistentemente es como estamos, pero si fuera de ese contexto, es como sabemos que hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero al final nosotros estamos emprendiendo la otra vía y lo demostramos que hay capacidad, que hay deseo de justicia, que hay organización popular y que también eso lanza un mensaje muy fuerte a partidos como Morena, ¿no? En donde los que se sumaron de Morena, porque tampoco es como que te quites el traje de Morena y lo dejes en tu casa y luego nada más eres ciudadano y puro. Y es como, no, hubo muchos simpatizantes de Morena que dijeron nos sumamos, pero que también el partido no estaba respondiendo a eso, ¿no? O sea, llegaron mucho muy tarde, llegaron en un momento en donde ya la gente ya había salido a las calles, ya estaba juntando firmas, independientemente de si el diputado o no estaban ahí. Y la otra es esa, la crítica hacia personajes pues que tienen hoy un puesto en el gobierno, funcionarios, diputados, senadores, que dijeron yo me sumo y es como, ¿por qué se están sumando? Y es como, claro, es que en una democracia real lo justo y lo normal sería que tu representante popular estuviera impulsando demandas populares, pero va y se le critica a los que están ahí y no a los que están haciendo por la vía de la omisión perpetuar la impunidad y los crímenes de lesa humanidad que vimos durante tantos sexenios. Entonces, ¿qué hacen los medios? Pues responden a esos intereses, ¿no? Y no es nuevo, es algo que hemos criticado en múltiples ocasiones, que bueno, yo vengo del Movimiento 132 y que eso también fue, ¿no? El papel de los medios de comunicación como sinónimo de ejercer el poder y que ya esta demanda viene visibilizándose desde hace muchas décadas, que pusieron presidentes, que pusieron funcionarios, que crearon toda una telenovela en torno a Palacio Nacional y que ahora lo que está en Los Pinos, en realidad, que ahora ya es Palacio Nacional, y lo que estamos diciendo es, vamos por otra vía, ¿no? Y esté el partido o no, que yo honestamente creo que los partidos son necesarios como esa vanguardia ideológica, ¿no? Pero que pues la gente dijo, no están respondiendo, y Ariadna y Omar estuvieron ahí, pues vamos con Ariadna y Omar, ¿no? Entonces los medios Morena están está en eso. Muy sí, ocupados, no. Haciéndose pedacitos entre ellos. Claro. Pero ¿no sienten que les hizo un poco de... estigmatizó de alguna manera el que Pigmenio Ibarra, que es tan cercano a López Obrador, o Citlali fueran tan visibles? No, porque en realidad ellos, además de tener, pues, en ser militantes o tener esa cercanía con, pues son ciudadanos activistas que han estado desde, no sé, desde edad muy temprana, Citlali desde mucho antes de la universidad ha estado. Tiene 30 años, sí, 31 ¿no? años. Pero pues ha estado presente y no es por el partido o no es por el personaje, no es, es porque la lucha social ahí está y el compromiso es con ella y el compromiso es con la ciudadanía y el compromiso es estar ahí. Y no solamente cuando vengan los reflectores, sino estar ahí desde el principio como lo estuvieron. Entonces, pues en realidad ahorita más bien es que pues están tratando los medios de sacar esa parte de contexto y no lo están viendo justo como lo comenta Lina, que en realidad ellos saben que tienen que estar con el pueblo y lo han estado desde el principio. Incluso Citlali, o sea, claro que se daba este debate y era muy ligado, es innegable, o sea, es lo que les digo, ¿no? O sea, no podemos decir, no, es que fue libre de Morena, es como, claro, es que la gente pues está militando también en Morena y eso no implica que es un ejercicio de Morena, al contrario, no estaba respondiendo el partido y se sumaron, pero había una diferencia brutal y también se habló de todos estos oportunismos, de lo que estaba ocurriendo dentro del partido, que trataban de reflejar en la consulta y que era muy diferente que Citlali estuviera foliando, que estuviera juntando firmas con nosotros, a personajes que también están en la contienda, como Gibran, que estaba poniendo carteles mientras él no estaba y él estaba dando conferencias. Entonces, eso también la gente lo notó, ¿no? O sea, notó que iban y podían saludar a Citlali en la mesa del Zócalo o en Tepeji mientras ella estaba rellenando firmas, mientras estaba foliando. O sea, era una concepción totalmente distinta. Epigmenio fue y dijo como, les ayudo hasta, no sé, con mi coche para llevar las firmas. O sea, es que eran concepción muy... Y eso, y la gente sabe que yo he sido muy crítica de Morena y que suelo a veces me dicen como, bájale tantito. Es como, no, es que es el momento porque se abre esta discusión. Este es el momento de decir, esa lucha de clases que todo el tiempo estoy diciendo, está pasando dentro de Morena y esa es la disputa que se está llevando a cabo, la gente que está de a pie, la gente que estuvo en las firmas, la gente que trae este proyecto también, porque no es Andrés Manuel. Andrés Manuel logra llegar a la presidencia después de toda una serie de movimientos democráticos durante varios años, que fueron reflejados en mayor o menor medida en un proyecto como el de Andrés Manuel. Entonces, había gente que, claro está, es como, bueno, la gente que está aquí participando de Morena es la gente que originalmente creímos que eso iba a ser Morena. Entonces, por más que lo quisieron desacreditar,
votar, yo creo que la gente le quedó muy claro quiénes estaban participando, en qué tono, qué querían, qué buscaban. Y a nosotros yo no tenía ningún problema en decir está Citlali y eso no me hacía menos independiente. Era como Citlali es senadora y está aquí. Y lo dije públicamente en una conferencia de prensa, sí. Yo voy a seguir presionando a mi senadora porque es mi senadora, ¿no? Uh-huh, y ella dijo como pues sí, ¿no? Lo haces muy seguro. Es como, pues sí, de eso se trata, ¿no? Es como pues estarás aquí Citlali, pero sigue siendo representante o no, porque ahorita ya pidió licencia, pero de eso va, es como somos el pueblo y te elegimos o uh-huh. no, y pues te toca, ¿no? Y lo mismo al presidente, mucha gente decía, es que estoy firmando aquí porque el presidente es muy tibio, ¿no? Mira. Lo decían, uh-huh. que no quisieron estar ahí esos medios escuchando la temperatura de la población, es muy diferente, la gente es crítica, la gente no es así como, claro, había gente que yo estuve entrevistando a muchos, les decía como, ¿y qué no le gusta del gobierno? Y me decía, nada, nada, todo es perfecto, y yo así como, bueno, está bien, ¿no? Y había quienes decían, son muy tibios, todavía hay muchas cosas que no me gustan, la gente criticaba mucho gente del gabinete. ¿No? Decís que yo no sé qué hace Alfonso Romo ahí, uh-huh. pero es que ahí no estuvieron los medios escuchándolo. Entonces, claro, todo se trata de Andrés Manuel, todo se trata de Morena, y es como, o sea, la gente no la engaña. Sí. Oigan, está más que sabido que la derecha, cuando ve esta clase de organización, cuando la sociedad civil se organiza y actúa de esta manera, tiene estrategias para acabar con esto. Y es la, primero, pues sí, acabar con el prestigio o tratar de acabar con el prestigio de los principales organizadores, en este caso ustedes y Omar, y también de ofrecerles algo. ¿Pasó algo así? ¿Ya ha pasado algo así? ¿Nada? No se nos han acercado, es que más allá de la crítica. Yo siento que lo despreciaron. Uh-huh. A través de los medios, a través de los intelectuales. No, o sea, primero fue así como, no van a lograr las firmas, o sea, es un intento. Están jugando, uh-huh. prácticamente era eso, como de... O el factor juventud. Exacto. Como la chavito. Sí. Uy, no, pero más de uno, ¿no? Que era como, mira, está bien, somos jóvenes, lo reconozco, ¿no? Y gracias por el cumplido. Pero al final no nacimos ayer, ¿no? O sea, venimos caminando hace muchos años, hemos estado en las calles, nos conocemos de diferentes luchas sociales, venimos acompañando varios procesos. Pues sí, somos una generación que, yo en lo personal todo el tiempo lo digo, yo una familia que lo mismo acompañó al EZLN, ¿no? Que después también el proceso de desafuero y todo este tipo de reivindicaciones, y que ahí nos conocimos todos nosotros, nos conocimos luchando por Ayotzinapa, nos conocimos pidiendo justicia por ABC desde nuestras diferentes trincheras. O sea, es una generación con bastante memoria, a pesar de ser jóvenes. Y tan así que Omar debe tener 31, 32 años y Ari tiene 23, 24 años. Y es como, claro, por eso demeritaban todo este esfuerzo y por eso tiene que ser un hombre, ¿no? El que tenga que venirnos a decir desde Palacio Nacional qué hacer. Es como, ¿qué les pasa? Pero no, los ofrecimientos, bueno, también creo que quiiero creer que nos conocen también, que sería ingenuo que vengan y nos ofrezcan algo sabiendo que no estamos haciéndolo por puesto o por dinero. La gente incluso quería colaborar económicamente y era como, pues no, mejor vaya e imprima un formato, ¿no? O sea, imprima una lona. Nos decían como, no, es que yo quiero apoyar. Y llegaban con foliadoras, llegaban con comida. Papelería, con comida. Sí, yo les cuento todo el tiempo que decían en la entrada, ya llegó tu comida, Lina. Y yo, que no es mi comida. Pero la gente solo me avisaba por Twitter, te mandamos algo, y llegaban pizzas, llegaban dulces, pan, llegaba todo. Pastel, ¿no? Llevaron un pastel porque decían, es que felicidades, lo que están haciendo es histórico y les traigo un pastel para que lo celebren cuando terminen de foliar. Al final se acabó antes de eso, pero... Sí, de repente llegaron al final, y antes de irnos al Senado, 8 pizzas. Ah, sí, sí. Y yo como... Ah, ya no sigan, ya me... Sí, ya me dio hambre, entonces quedó un pedacito. Pero sí, yo creo que no, también... van a mandar acá Sí, no, yo creo que los ofrecimientos hubieran estado de más. Quiero creer que nos conocen. Los quisieron cooptar con pizzas. Exacto. Pero ni sabíamos quién las mandaba, por eso les digo que es que nos pudieron haber envenenado y no hubiésemos ni sabido quién. Ay, no, no. Sí, no, y la casa todo el tiempo estuvo abierta, o sea, literalmente las puertas abiertas. Desde el lunes a las 7 de la mañana hasta el martes a las 9 de la noche que nos fuimos. Y también pudo haber entrado cualquier persona a querer hacer cualquier tontería. Y hasta tuvimos que ir por, ¿cómo se llama? Extintores, porque de verdad era tanto papel que nos preocupaba bastante, claro, que sí pasara algo. Pues sí. O sea, sí estuvimos muy alertas, aunque pues no dormimos tanto. Ay, sí. Finalmente lo que se dio fue una confianza entre toda la gente, uh-huh, que estuvo involucrada.
Claro, porque también no era que, o sea, no nos conocíamos. Yo definitivamente en estas 2 semanas conocí, no sé, de cerca o nombres a 200 personas que yo hace 2 semanas no sabía que existían y que ahora también existe esta complicidad, ¿no? Pero sabíamos que podíamos preguntarle a alguien quién lo conoce y te iba a decir, ¿no? O había otra gente que llegaba y me decía, Alina, te veo en YouTube, ¿no? Así como, ¿en qué te ayudo? Y yo, claro, o sea, como que tampoco era gente que diera desconfianza, pero tampoco había tiempo de fiscalizar las relaciones públicas. O sea, como quieres ayudar, pues vas, ¿no? Y creo que eso era lo que daba confianza, que era gente que estaba ahí. Había una señora, ¿te acuerdas? Una señora que estaba como foleando como 10 hojas por segundo y yo como, que nadie sabía quién era, pero estuvo ahí al pie del cañón. Entonces, sabíamos que era el amigo del amigo, el amigo de no sé quién, el compañero de no sé cuándo, el novio de la novia, o sea, era como una cosa así y que al final no quedaba de otra porque se nos acababa el tiempo y había que confiar en ellos. Es que es un fenómeno como el del terremoto. Cuando hay una tragedia así, la gente se solidariza, no importa que no conozcas a quien está a tu lado y juntos ayudan. Y como que es más fácil entenderlo en un contexto como de una tragedia en ese sentido. Cuando se involucra en una cuestión política empiezan a ver ahí las reticencias y las desconfianzas, pero finalmente es también una tragedia. Exactamente, tío. O sea, son, no son décadas de tragedias terribles. Son decenas de tragedias. Había un chico que llegó de Nochistlán, ¿no? Y andaba por acá y dijo como yo ayudé a juntar firmas y el PRI mató a mi tío. Y, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? O sea, no, y eso es lo que a mí me enoja, me emperra mucho, ¿no? O sea, que vengan los medios a decir, brotaron firmas y es que son falsas y que se fiscalicen, es como que se fiscalicen, ¿sabes? O sea, yo no tengo ni un solo problema, si hay una firma que no está bien, que se deseche y que se investigue y háganle como quieran, pero al final es, nosotros también, nos dicen, meten las manos al fuego por todo el proceso y es como, no sé si podemos meterlas o no, porque al final éramos nosotros en nuestra mesita recibiendo, o sea, tampoco teníamos ojos en todas partes, ¿sabes? O sea, yo no sé si a lo mejor alguien de mala fe metió firmas o no, eso yo no lo puedo saber. O sea, nos enteramos que había más de 2 millones de firmas cuando tuvimos las más de 2 millones de firmas en la colonia Roma Sur. De ahí, el cómo llegó, cómo se hicieron, cómo, o sea, hay videos, hay fotos, hay cierta documentación. Es imposible que 4 personas, 5 personas tengamos conocimiento de cómo se juntaron todas y aún así estamos tan seguras y seguros que fiscalicen lo que quieran, ¿no? O sea, no nos importa, háganlo. Nosotros con la mano en la cintura decimos, no solamente, y es lo que hablábamos, ¿no? Tenemos varias cifras porque también fue imposible contar firma por firma. O sea, nosotros tenemos un estimado de toda la foliación. Lo que dijimos fue, se juntaron entre más o menos 2.7 millones de firmas. Estábamos muy conscientes de que había quienes la tachaban, ponían corrector, no llenaron bien los datos, ponían su CURP, o sea, que estaba mal, ¿no? Entonces, aún así, nosotros con la mano en la cintura podemos decir, sabemos que 2.3 millones de firmas, 2.4 son válidas. Y que vengan y nos digan lo contrario es, están, o sea, van a acabar su tumba. El que diga no, que lo hagan, ¿no? O sea, que se atrevan a hacerlo de verdad, porque nosotros es, no tenemos ninguna duda. Hay videos, hay fotos, me imagino que debe haber un montón se haya documentado esto como para hacer un documentalito más adelante. Pues Alina estuvo hora por hora, y no solo estos últimos 2 días de foliación, sino desde la primera mesa estuvo grabando, fotografiando, entrevistando. Por eso, pues, también grabándole sus mensajitos a Ariadna y a Omar. Sí. Y si hacemos un video, no sé qué, a ver, pónganse. Así fue, es que sí. Así fue. Y es como, Ariadna, te encargo mi bicicleta, voy a ir a editar, ¿no? Es como, me iba yo a mi casa y regresaba, como ya subí el video. Y ya lo subimos a la página y no sé. O sea, es que así fue. Pero hubiésemos, o sea, creo que ese también es parte de mi coraje, que lo que yo pude hacer lo pudieron haber hecho todos los medios que hubiesen querido, porque ellos sí tienen recursos, yo no. Y aún así saqué mi camarita y estaba yo juntando firmas, tomando fotos, juntando firmas, grabando videos, entrevistando a la gente. Y los medios que sí tienen los recursos, que tenían todas las posibilidades, fueron los menos, ¿no? Los menos los que estuvieron ahí. Pero sí, los videos, hay videos increíbles de las 2, 3 de la mañana que me dijeron, te vimos en Sin Censura en YouTube y vimos que dijiste que ibas a estar toda la madrugada. Llegaron a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana a firmar. Sí, a firmar de Naucalpan y de no sé dónde. Dijeron como, sí, cenamos, nos quedamos viendo la tele un rato y como dijiste que ibas a estar aquí, llegaron a las 2 de la mañana. Y yo como, ok. Y así nosotros llenando firmas a las 2 de la mañana. Entonces que vengan y nos digan que brotaron, es como, claro. Ay, pues este debería de replicarse, ¿no? De juntarse este material y de reproducirse por los canales de
pues sí, del país. Tú tienes me encanta cuando se... Tu vocación frustrada es la de documentalista. Sí, 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 totalmente. Pues es que cuando existe, ahora que ya todo el mundo puede grabar con cualquier método casi casi, pues es que no hay excusa para no documentar esta clase de sucesos que me parece que la gente debe de enterarse que existen, que se pueden replicar. O sea, yo soy un verdadero admirador de las nuevas generaciones. Ya me siento muy viejito, entonces cuando veo esa energía... Ya estás. Esa... Gracias. Cuando veo esta energía, cuando veo esta capacidad tremenda, me requete encabrona, perdón por la grosería, cuando se les juzga, se les ataca de que son unos pasivos y huevones. Se les juvenea espantosamente. Y yo ahora veo todo lo contrario. Veo una tremenda energía precisamente para eso, para no quedarse callados ni en sus casas, ni en sus colonias, ni en sus, menos en sus escuelas, ¿no? Sí, sí, también hay que, bueno, a mí me gustaría platicar un poco sobre cómo otra vez la violencia, porque somos mujeres las que estamos participando, sufrimos todo, en todo este proceso y vamos a seguir sufriendo. Hubo un montón de medios que solamente buscaban a los compañeros hombres para que les explicaran las cosas y era nosotras como de, pues no, no existes. Esto me pasó también un poco en la Cámara de Diputados y ahí les traté de explicar un poco de que de verdad aquí estoy y las nuevas generaciones, las mujeres, estamos participando porque de verdad estamos cansadas de la misoginia y el machismo que la misma pues industria de los medios de comunicación replica todo el tiempo, y es porque justo buscan a un hombre que les explique otra vez todas las cosas y no es como, bueno, aquí estamos nosotras y estamos aquí enfrente, uh-huh, en primera línea. Entonces, y no solo fue en ese espacio, fue también en ponernos de acuerdo con otros compañeros para unificar el formato, para explicarles, era como de, no, es que ustedes, como son mujeres, como son jóvenes, no entienden de la política y no entienden de estos procesos. Jóvenes y mujeres, pues, ¿qué van a entender? ¿Quién se cree? Sí, tatuadas. Como el baboso fiscal de Baja California. Sí, no. Oigan, entonces, ya llegaron las firmas al Senado, las fueron a entregar. El mismo 15 en la noche, ¿no? El 15 como a las, ¿qué llegamos? ¿A las 11 de la noche? Llegamos 10:40 y en lo que nos firmaron de recibido dieron las 11 y entramos. Bueno, era entraron hasta las 12, compañeros. Hasta las 0 horas, ¿no? Sí. Sí. Fue muy emocionante eso. La gente llegaba y en esta pequeña caravana, pues tampoco es que fuera una hora de la Roma Sur al Senado, ¿no? Eran que 15 minutos de distancia. Y los compañeros que pusieron sus coches así, subiendo a gente que ni conocían, ¿no? Sí. O sea, que 20 horas antes ni conocían y todos íbamos ahí, iban tocando el claxon. Claro, la gente veía así en el camino, era como, ¿y estos patriotas qué, no? Así como, titi, y nosotros, sí, estás feliz lográndolo, ¿no? Claro, ya era el 15 de septiembre y coincidió y eso fue muy, muy, muy raro. Porque yo no soy nada fan de los nacionalismos, ¿no? Yo es como, eso fomenta un montón la xenofobia, nos pone fronteras. Entonces, uh-huh, yo todo el tiempo es como, me cuesta mucho trabajo decir viva México, ¿no? Es como, lo siento y no. O sea, yo soy feliz diciendo viva Xochimilco. Pero justo el grito coincidió cuando estaban ya entrando las cajas. Entonces la gente estaba gritando ¡Viva México! Mientras cargaba las cajas para entrar al Senado. Fue como una cosa de ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Ese fue, y lo dice Pigmenio, ese fue el otro grito, ¿no? La gente lo logramos, no teníamos idea, y de hecho llegó, justo antes de salir, llegó un chico de Iztacalco corriendo con 500 firmas y todos como ¡ya vas! ¡Ya vas! Así como ¡ten, ten, ten! Sí, dije, alcanzó, y todos así como ¡ay, ya! ¡Otras firmas! Yeah. O sea, no dejan de llegar. Pero sí, se entregó al Senado, se resguardaron ahí. Fueron bastantes, fueron al final que fueron 80 cajas. Fueron 77 cajas las que entregamos. 77 cajas. Y ahí está en el Senado. ¿El Senado qué es lo que va a hacer? Las tiene que entregar al INE. Tiene que cantarlo el 22 porque tienen que como decírselo en pleno y luego enviarlo al INE. Pero ahora resulta que hay por ahí una intención de no enviar las firmas que ya pues están ahí, que ya recolectamos. O sea, nos parece bien grosero y pues... Y no sé qué decirlo, pero, o sea, de verdad... Por no decir grosería. Ajá, por no decir grosería. Dila. Una chingadera. Sí, o sea, ¿cómo estamos nosotros haciendo el proceso con
O sea, desde ir a entregar nuestro aviso de intención para realizar esta intención de consulta popular, y es como de, bueno, el presidente ya dijo que, o ya metió él también su solicitud, entonces esto ya no va. Y es como de, al final, aunque esté ahí la solicitud del presidente, tiene que ir porque esta es la decisión del pueblo, es la voz del pueblo, y no vas a invisibilizar y no vas a devolver y no vas a regresar 2.5 millones de firmas. Me parece de verdad una grosería tremenda que estén planteando eso. Y que hay que decirlo, es el senador Monreal. ¿No? O sea, aquí todo tiene nombre y apellido. Sí, lo puedo decir sin ningún problema. Y sí, es una tragedia que todavía esta gente sea considerada incluso de izquierda. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero yo estoy segura, ¿no? El hecho de que alguien diga no, sea el INE, sea Monreal, sea la Suprema Corte. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se pone, porque nos pusieron un reto bien grandote, lo logramos, y lo logramos superando la meta y superando todo, y la gente dejó de trabajar 2 semanas por estar ahí con nosotros, dejó de dormir, y que vengan y nos digan no. Yo creo que la traición se le va a llevar en la frente, sea quien sea. Es que lo que pasó, yo creo que es muy, muy esperanzador y es muy importante que la sociedad se organice. Sí. Eso es lo más importante. Y si se organiza y rebasa a sus representantes, me parece que es una señal muy importante que tienen que leer. Nos dicen, van a hacer un partido, y es como, no se trata de hacer un partido. Pero más bien es insistir, y creo que yo con eso me quedo, la parte del poder popular, ¿no? Algo que se desestima, algo que se invisibiliza, algo que todavía es el respeto máximo a solo el legislador, a solo el senador, y es como, ellos no te están respondiendo. Es como, o los presionas para que lo hagan, o ponemos otro senador, o de plano repensamos las instituciones. Entonces, la gente creo que está muy consciente de eso, y que a mí me queda claro que así como en procesos en América Latina que se abrieron estas brechas democráticas de participación popular, hoy en México está pasando eso, y el fenómeno inmediato es la politización de la gente. O sea, para bien y para mal, ¿no? Y yo lo vivo en carne propia, que a veces mi papá es como del otro lado y mi mamá del otro lado, ¿no? Y eso, pero están más enterados que nunca. O sea, para bien o para mal, la gente ama, odia a Andrés Manuel o habla de lo que está pasando. El hecho de que estuvieran tan al pendiente de lo que estaba pasando en los consejeros del Instituto Nacional Electoral. O sea, disculpen, pero yo no recuerdo que eso pasara, ¿no? Que la gente esté al pendiente de dónde está, quiénes son, ligados a quién. Y la gente le dice, es Mario Delgado, y brinca, ¿no? O sea, y ahí vamos a ver cómo pasa. Eso era una constante también ahí. Sí. O sea, la gente, discúlpenme, pero, o sea, que los quieran chamaquear, pues no pasa, ¿no? No va a pasar. Yo creo que lo más importante es esto, que la sociedad se organice, que enterrar el individualismo y entender que somos una colectividad y como tal nos tenemos que organizar. Y entonces no importa quién esté en la presidencia, si la sociedad está organizada. Uh-huh. Pues, vamos. Muchísimas gracias. Qué bueno que vinieron. Ustedes, vamos a firmar eso ahorita. Gracias, ya me convencieron. Sí, oiga. Sí, ya, ahorita vamos a firmar, por favor. Ahora sí, ya nos ya preguntan su INE. Bueno, en fin. Muchas gracias. Señoras y señores, cuídense mucho. En verdad, aquí estamos siendo testigos de un ejercicio histórico. El músculo de la sociedad. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Bye. Bye.